Calle 7 Internacional. 3, 2, 1. Calle 7. Y se viene. Silencio tremendo en el estudio, solo música. Y Sam muy concentrado, se viene con el carrete y la bandeja. Siempre lo vemos destacarse al capitán del equipo amarillo en otras pruebas. Queremos saber cómo es con la concentración y hasta el momento le va excelente. Buen trabajo del capitán, 4 minutos con 38, descontando cada segundo, pero hasta el momento lo más importante, chicos, es el agua, más que el tiempo en estos segundos. Saludamos a Dulce y a Abel Sánchez que nos ven desde Guarambarí. No olviden que pueden dejar sus mensajes en arroba calle 7, ok. Sam sin problemas, rápidamente deja toda la bandeja sin ninguna otra agua en el piso. Sam empieza el vaciado. Señoras y señores, se prepara Reldy, el cubano. Ay, 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 qué prueba tenemos hoy. Qué prueba tenemos esta noche aquí en Calle 7 Internacional. Se viene Sam a entregar el carrete. Ya se viene Reldy. Hace el relevo, sale el titán al cubano, ¿eh? El cubano también tiene grandes posibilidades de hacerlo bien porque lo veíamos en el entrenamiento. Ay, ay, ay. Súper concentrado. Arriesga un poco más rápido, toma velocidad. Vamos a ver cómo le va este chico. Otro que quiere estar en la final, otro que no quiere irse de calle 7. Hasta el momento un buen trabajo, va a bajar sin problemas. El cubano demuestra por qué está en el equipo amarillo. Una bandeja más con el equipo amarillo. Así estamos a esta hora. Tienen que llenar el balde y superar los 3 litros del otro, ¿eh? Ojo con eso. El equipo amarillo está obligado a ganar esta prueba si no quiere perder a sus competidores. Y vamos a viajar por el mundo porque se viene desde Cuba. ¡Ay! Falló. Con problemas en el carrete. Lo decía, desde Cuba. Le va a entregar la posta a otro chico internacional. A un chico que viene de España. Dejan sus mensajes, vamos a empatar amarillo, porfa. Esa remera de Alain les tiene que dar suerte. Besos para él, dice. Viene el español, la mayoría cuando van con la bandeja no tienen grandes complicaciones. El problema está con el regreso, porque se apuran y entonces allí es cuando cometen errores. Lo mismo que hizo Naohiro, muy buen trabajo de inicio, mal de final. Hasta el momento el español muy concentrado. Por favor, director, la cara del español de concentración. Bien. Vamos lo que a ver, Joel, súbeme la música. La tensión se empieza a poner cada vez más candente en el estudio de Calle 7. 2 minutos, 12 segundos, va quedando. Upa, llegó, ahí está. Vamos a cargar. A ver si ya empiezan a cargar el segundo balde o no. A ver. Ay, vamos a ver cómo lo hace. Nunca había un estudio tan concentrado y tan silencioso como hoy con esta prueba. Todos expectantes, se viene de regreso nuestro amigo de España. La posta, la barra va a recibir un paraguayo, querido por muchos. Ya tiene la bandeja en la mano. Juan José va a hacer el relevo con Carlitos. Se viene Carlitos. Optó por las zapatillas de... ¡Ay! Cometió un error. Se bajó antes. ¡Ay, no! Se bajó antes y esto le podría costar todo. Toda la competencia cuando ya queda 1 minuto con 25 segundos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo va a quedar esta prueba? Se ponía nervioso el capitán San el Titán. Ahora viene Carlitos, que como te decía, él optó por las zapatillas deportivas. Vamos a ver, Carlitos, complicado. No te quiero poner nervioso, pero te van a quedar 60 segundos. 60 segundos para este competidor. A ver si logra llegar. Vamos a ver, Carlitos el abogado. 22 y 55, 9 grados. Los vasos aún están en la bandeja. Recordamos, Tati con este resultado está yendo rápidamente la eliminación. Tenemos que buscar al segundo. ¿Será amarillo? ¿Será rojo? ¡Ay! Todo puede pasar. 36 segundos va quedando. David Chomeliza. Al equipo amarillo le quedan 30 segundos. 30 segundos y parece que corre más rápido el tiempo porque empieza la desesperación. Porque tiene que lograr pasar lo que logró el equipo rojo. A ver si el amarillo lo logra. Y la parte complicada es el regreso. Vamos Carlitos a ver. Carlitos cargó el segundo balde. Después tenemos que analizar. Se cae, comete el error cuando falta 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. Ganadores absolutos. Celebra de un principio el equipo rojo.